soy Diego Lopes, bienvenidos a un nuevo video, un video más en este canal, que es tu canal, ya lo saben perfectamente. Bienvenidos aquí a un video diario más, ¿sí? Porque videos diario literalmente, hubo video ayer, hubo video antier, hubo video anteantier, va a haber video mañana, va a haber video pasado mañana, hay video hoy mismo. Todos los días video, así que suscríbete en el botoncito rojo que dice suscribirse, le picas, formas parte de esta familia y tienes tú videos diario, contenido diario, así es. Activa la campanita para que te avise cuando suba video, para que digas, ¡hey! Ya subió Diego, nuevo video, sí, super cool. Activa la campanita, la gordita esa, sí, actívala para que te avise, ya lo dije, lo vuelvo a decir, ok. Dale like a este video para que se, o sea, yo sé que te está gustando el video, yo sé que te interesa el video, entonces, ok. En el video de hoy, pues seguro ya lo vieron por el título, la miniatura, la portada, por todo ese show, es video de Lego. Así que venga la intro. El video de hoy lo que vamos a hacer es vamos a abrir, a construir, a armar el unboxing, el pues como se diga de que lo vamos a armar. El set de Los Increíbles 2 con Elastigirl. Sí, ella ya con las manos pues elásticas. Este set ya lo tenía desde hace un largo tiempo. Ustedes me habían dicho como que, hey Diego, ¿qué onda? Este set lo compré en un video de compras en Lego Store. Lo compré con otros sets, pero tanto este como otros dos sets me he tardado en hacerlos porque hay otros videos pendientes o salen cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ya por fin tengo este set aquí en este video para armarlo, construirlo, hacer el unboxing. Yo creo que después de este video, si ustedes me dejan en los comentarios que les gustaría ver mi colección de Lego Los Increíbles, se las muestro completita, pues ya con ella sea completa la colección. Así que ¡empecemos! ¡Woohoo! Ok, ya tenemos aquí este set, ya sé que me había tardado un buen en hacerlo. Que ya, no sé, Los Increíbles 2 salió hace, ¿qué? ¿Un año? No tanto, sí, a ver, déjenme ver. ¿Dónde dirá? Aquí. 2018, bueno, entonces sí, bueno, no. Bueno, el punto es que ya lo tenemos aquí, Los Increíbles 2. Este set consta de 95 piezas, órale, yo creí que tenía más piezas, pero no. Porque, bueno, es Junior, entonces por eso es más pequeñín de piezas. Consta con una moto, con Elastigirl, una minifigura de ella y la minifigura del villano de la película. Así que bueno, empecemos con este set de Los Increíbles 2. Obviamente pues hay que abrirlo, ni modo que pues cómo, ¿verdad? Ah, ya sé. De verdad, no me regañen de que me había tardado bastante en... pues en hacer este video. Y ya sé, ¿qué video quieren después? O sea, ya saben que tanto este video, bueno, este set, más bien este set, como el de Harry Potter y como el de Los Simpsons, Legos, me falta hacer. Pero miren, más vale tarde que nunca, ¿no? Ok, pues ahí está todo el show. Acá vean, por eso son tan... tan pocas piezas, porque ya vienen varias cosas ya armadas, porque es un set de Lego Junior, o sea, para pequeñines. Miren, esto es lo por lo cual me importaba tener este set, esta minifigura, porque obviamente salió una Elastigirl, una de minifigura normal, pero pues yo quería esta con los brazos así, porque no todos los días tienes una minifigura así. Entonces, bueno, empecemos a armar, a construir. Oigan, a pesar de todo, se siente choncho el instructivo, Son varias. Ah, miren, a esto, en otros videos yo les he dicho que al final siempre ponen como cosillas así. Y aquí sí pusieron esto. Entonces, bueno, ¡empecemos! Lo primero que nos pide construir, armar, hacer es las minifiguras. Acá trae su radio, acá el villano, por si lo quieren ver debajo de la máscara, así es. Y la mamá de Los Increíbles, la casi principal de Los Increíbles 2, tiene dos caras, dos gestos, aunque bueno, así como que muy diferentes no son, es las dos sonriendo. Y ahí está, miren, está literalmente increíble. Sus brazotes. Bueno, pues ahí están las... bueno, esto no se puede parar, pero ahí están las minifiguras de Los Increíbles. Y ahora continuemos.
Ahora nos está pidiendo construir la motito. Esto no les voy a hacer como siempre le hago, que se los muestro así de que poco a poco se va construyendo solo, porque como es algo rápido y chiquito, es más fácil que yo les vaya mostrando así como, pues qué onda, ¿no? Entonces ahí está. Ahí va quedando la motibrips de la madrecilla de los increíbles. Las llantas. Una y dos. Entonces ya se las ponemos, obviamente. Ni modo que me las coma, ¿verdad? Entonces ya le ponemos las llantas y ya quedó la moto. Ya ven, o sea, era súper rápido. No tenía sentido que les mostrara. No es cierto, todavía no acabamos. Falta esto. Ok, ahora sí ya acabamos. Así es como queda la motillo de elástico. Ah, ya se murió esta mujer. ¡Cállense, claxons! Por Dios santo, estoy grabando. Bueno, ahora vamos con el helicóptero, que este sí les puedo mostrar cómo es, pues, el proceso. Yo creo, ¿cómo lo pondré? A ver, señora moto, ponte ahí. Y este vamos a dejarlo ahí y ¡fum! Que empiece la magia. Ahora la basecita del helicóptero, le pusimos estas dos cosillas y tenemos que embonarlo. Solo que no entiendo muy bien cómo. Olvídenlo, ya vi perfectamente cómo. Listo, ahí está. Oigan, de verdad es turbo mega fácil hacer un junior, o sea, con razón son tan poquitas piezas y todo ese show. Ahora nos pidió hacer esto, nada más, pues muy pocas piezas ahí. Lo tenemos que poner de cabeza aquí, púmbale. Así, claro que sí, como de que no, ya quedó eso. Ahora nos pidió hacer las hélices de, pues del helicóptero. De verdad es súper sencillo, yo hace un buen tiempo salió, miren, te hipnotizo ahí, Yo hace un tiempo hice un helicóptero de Lego, pero así, hacerlo todo desde cero, así, sin piezas, así, nada. No como este que ya trae como la base. De Marvel, lo hice de un set que era de Wolverine con Magneto, creo que se llama ese men. Y, o sea, este es súper, ese tiene como un buen de hélices y se te caen luego y así. Y este, vean, súper rápido, entonces la diferencia de Lego Junior a Lego normal es muy grande. Bueno, ahora vamos a ponerle esto para que no se salga volando el villano. Pero sí es muy, muy diferente, para los que no saben, es muy diferente Lego Junior a Lego, pues, normal. Entonces ya nos quedó el helicóptero, ya así está. Ahora nos pide construir lo demás, como el helipuerto. El helipuerto, para los que no saben, es donde llegan los helicópteros, que tiene la H, eso es un helipuerto. Y bueno, la base y todo ese show, así que a darle. Ponemos la base Cibrips por aquí. Are you ready? Así como va, ahorita lo que voy a hacer es moverlo de atrás para que se vea mucho mejor lo de aquí enfrente. Porque según yo, por lo que veo, no se distingue. Entonces, los voy a mover. Ya si no se ven los demás, no importa. Bueno, sí se ven, aquí lo vamos a poner mejor a la madre de los increíbles. Ahí está. Y ahora sí vamos a apreciar esto mejor. Estoy alzando un poco más la voz porque el jardinero está cortando el pasto allá afuera y creo que se escucha el... Entonces, continuemos. Ahora ya es el cartel, el letrero de la madre de los increíbles, Elastigirl. Ahí está, ya la pusimos. Super cool. Ahora nos está pidiendo... Ya lo que continúa ya es así muy rápido, entonces lo voy a ir poniendo ustedes... O sea, mientras ustedes ven cómo lo pongo. Ahí está. Perdonen de verdad si se escucha demasiado el... que está haciendo el jardinero, pero... Ni modo que le diga, ¡cállate, perro! Entonces, o sea, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero no se lo voy a decir a él. Entonces, ahora va esto aquí. Que sigue como el show que hizo el villano de los increíbles. Aquí está. Bueno, no es como que lo haya... Bueno, no, sí fue él.
Ok, ya se quitó esto. Colecuas, ahí está. O sea, sí parece como si fuera una ciudad, ¿no? Bueno, una mini ciudadcita por ahí. Y ya lo último, literalmente, es esta computadora. Que va pues así, X normal ahí, casualón. Ahí va, y ahora les quiero enseñar. Bueno, obviamente aquí viene esto, que es ya lo que acaba. Pero miren, lo que les he dicho, a lo mejor solo en Lego Junior aparece. Pero miren, un mini cómic ahí del acontecimiento, de por qué pasan las cosas. Y ya, eso es todo lo demás, eso es todo. Ya lo que les enseñé hace rato. Y ya acabamos este tremendo set. Y listo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este set, este video. Recuerden que videos diario, todos los días hay video nuevo. Me encantó. ¡Ah! Bueno, lo dejaré mejor acá. Me encantó este set. O sea, sí se ve que es así como una ciudad, la computadorcita. Yo siempre había querido tener una computadora de Lego, bueno, una laptop. Me encantó el set. La minifigura de Elastigirl está súper increíble, de verdad está muy padre. Me gustó mucho que es así, pues, elástica, literalmente. Se siente de plastiquito así. Suavecito, la moto. El helicóptero, ahí sí está muy sencillo el helicóptero. La minifigura está cool. O sea, de verdad, para hacer un set sencillo, pequeño, de pocas piezas para niñitos. O sea, pequeños, pequeños. Porque es Los Increíbles Junior. O sea, es Junior, la marca Junior de Lego. Es para muy pequeños. Entonces, me gustó demasiado. Está muy cool este set. Pues hasta aquí el video, ahora sí. Mis redes sociales, hasta el final del video. Todos los links de mis redes sociales en la cajita de descripción. Recuerden que videos diario, tanto aquí en YouTube como en una aplicación que se llama TikTok. Hago videos ahí como de comedia, bailando, chistecilla, cosillas ahí. Espero les gusten todos los videos en general. Bye y nos vemos en un... ¿Vieron eso? ¡Qué elástico soy! Como Elastigirl. Bye y nos vemos en un próximo video. ¡Woo!